Hello, how are you? ¿Lista para la clase? Ready, ready. Ready, Alejandra. Hi. What's up, Ale? Welcome. Hello, hello. Bienvenidos, hello, Flor. ¿Lista para la clase, Flor? ¿Te llegó el libro? ¿Todavía no te llega el libro? Hi, baby. Fernanda, bienvenida. Ya llegué. Fernanda, hello. Good afternoon, how are you? Good evening, actually. Listo para la continuación de ayer. Ayer no terminamos. Tampoco a mí me ha llegado el libro, teacher. Ah, ok. Ahorita reviso. ¿Sale, Flor? Ok, ahorita iniciamos, ¿eh? Bienvenidos. Ale, hello, Ale. What are you doing? Are you working? I'm ready for the class, Brittany. Hello, Pame. How are you? ¿Lista para la clase? No, teacher, I am in home. Excellent, Ale. You can enjoy the class then. You can enjoy the class. Se escucha mucho la música. A ver. No, teacher. Adriana, bienvenida. A punto de iniciar la clase de hoy. Okay. Bienvenidos, bienvenidos. ¿Listos ya? Ahora sí. ¿Quién estuvo aquí anoche? ¿Quién de los que estamos ahorita estuvo aquí anoche? Para continuar con la clase de ayer porque no la terminamos. No sé si se acuerdan. Ahí me salí. Me, dice Brittany. Ok, tenemos a Brittany. ¿De dónde nos ves, Brittany? Flor, seguro estuvo ayer. Flor de nuez. Desde Tijuana, Brittany. Ok, y ayer estuviste aquí, si lo recuerdo. ¿Pistemos repetir el pasado? ¿Del pasado, porfa? Sí, de hecho hay que repetir el último que hicimos ayer porque es algo confuso. Y ese vamos a hacer el día de hoy, ¿ok? Entonces, regresando para que se acuerden o a las personas que no estuvieron el día de ayer aquí, explicar un poquito de lo que estamos haciendo, ¿no? Que vamos a estar explicando los 12 tiempos gramaticales que existen en inglés, ¿sí? Los 12 tiempos gramaticales, vamos a hacer ejemplos
bueno, ayer iniciamos con esta clase, pero es una clase muy pesada de aproximadamente como 4 horas. Y ayer pues dimos 2 horas de clase. Yo creo que hoy vamos a terminar un poco antes, pero es muy importante cuando vamos a iniciar con el proceso de aprender inglés, entender estos 12 tiempos gramaticales. Y el día de ayer, pues hablamos del 1, que es el presente simple, el presente progresivo, también lo hablamos. Si lo hacemos más grande para que lo puedan ver, hablamos del presente progresivo también. Y nos fuimos al pasado, hablamos del pasado simple, pasado progresivo, pasado perfecto y pasado perfecto progresivo, que serán estos dos, vamos a repetirlos el día de hoy, ¿ok? Para poder ver, porque son un poco confusos, y también vamos a trabajar con, pues con los otros 4 tiempos gramaticales que son del futuro. Digamos que vamos a la mitad, ¿ok? Si me siguen, por favor, quiero ver panditas. Sí, ya estamos listos. Pandas, pandas. Recuerden, vamos a trabajar con el 7 y el 8 de nueva cuenta, ¿vale? Number 7. Okay. As a guest. Oh, ¿qué es eso? ¿Listos? Ahora sí. All right. Entonces dice, chicos, que vamos a trabajar con el 7 y en este caso va a ser, si estamos hablando de pasado simple, pasado progresivo, pasado perfecto. Es el que vamos a analizar el día de hoy. Past perfect. Vámonos a trabajar con la fórmula. Sí, la veo de vez en cuando, pero no está sola, su padre está. No sé qué pasó. Las veces que he ido. No sé qué hice. ¿Qué hice? ¿Verdad? Nunca sé cuánto encontré en su bote. Dile que me llame la próxima vez que. Ahora Carolina Ruiz, disconnect. No sé qué hice, perdón. Se escuchaba algo, ¿verdad? Se escuchaba una película, dice Ale. Ok. A ver, vamos a retomar, sorry. Ni la Carolina sabía que estaba aquí en vivo. Ya les dije que ya me va a llegar el tripié. Ténganme paciencia, no puedo acomodar esto. No puedo, la torre, espérenme. Bueno, ahí se ve. Sí, creo que ahí. Ok, si se deja de ver, me dicen, ¿vale? Entonces vamos a trabajar con la fórmula. La fórmula va a ser el subject, el auxiliary, had, ok, plus past participle of the verb. Okay. Es lo que hablamos ayer, ¿no? Que es la tercera columna. Gracias por los pandas. Thank you, thank you. Se escucha en la película. Plus, continuamos con el complement. Ok. Ahí está. Gracias, Pame. Con el complement.
Hi Skylar, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Listo para la clase? Hice algo aquí en la pantalla, ok. Ay, qué tonto. Ahí está, se ve mejor así, ¿verdad? Ahí está, ok. All right. Hi Skylar, sí, bien, gracias. Y usted, muy bien, ya estamos iniciando la clase de hoy, ¿sale? All right. Entonces, si trabajamos con el ejercicio de ayer que teníamos, que era She works every day. ¿Se acuerdan que esa era la idea original? She works every day. Ella trabaja todos los días. Entonces, el sujeto aquí vamos a tener she, ¿sí? El auxiliar aquí no cambia y eso es muy importante. No sé si recuerden en el anterior cuando estábamos hablando de presente perfecto, ahí sí vamos a trabajar con have y has, ¿recuerdan? Pero en el pasado perfecto no cambia este. O sea, el had, el auxiliar had va a ser para I had. You had, ¿sí? And then he, she, it, had. Todos van a tener el mismo auxiliar cuando estamos hablando del auxiliar had. Cuando hablamos del have, o sea, en presente, sí vamos a identificar si es he, she, or it. Bienvenida, sí, súper bien, gracias. ¿Y usted todo bien, Skylar? Iniciando, no me había llegado notificación. Qué raro, apenas llegando, Aldair, vamos iniciando, no te preocupes. ¿Cómo andamos? ¿Listo? Ok. ¿Quedó claro lo del had? Por favor, háganmelo saber. ¿Quedó claro lo del had? Que no se cambia en ninguno de los sujetos. Ok. Gracias por los likes. Ok. Entonces, aplicando esa regla que ya no vamos a cambiar, ¿no? No vamos a cambiar por have or has, vamos a tener aquí el pasado participio de work, que es el verbo que estamos trabajando, como es regular, va a ser worked. Ok. Después hablamos de la pronunciación esta, ¿no? Que tenemos tres opciones de pronunciar la ED. Vamos bien con los pandas, excelente, todo en orden. Y si queremos agregar complemento, dice, she had worked, ella había trabajado, esa sería la traducción, ¿no? Ella había trabajado, I'm gonna say, for 3 hours, ¿sí? Ella había trabajado for 3 hours, ella había trabajado por 3 horas, dice ahí. ¿Sí? Y la particularidad de este tiempo gramatical, que es el pasado perfecto, una vez más, la particularidad del pasado perfecto es de que tiene que estar conectado con otra oración. Aquí vamos a necesitar un conector. Conector. ¿Sí? Para que en realidad haga sentido para que en realidad, digamos que valga la pena el uso de esta conjugación, tendríamos que conectarla con otra idea. Y esta idea siempre va a estar en simple past. ¿Ok? Por ejemplo, si yo elimino esto de aquí, ¿ok? Para tener más tiempo. Dice, she had worked for 3 hours. Ella había trabajado por 3 horas. ¿Cómo terminaría la oración? Ella había trabajado por 3 horas. Podrían usar un conector como antes, o sea, before. O sea, ella había trabajado por 3 horas antes de que qué pasó, porque necesitamos una oración en pasado. ¿Me explico? O podría ser otro conector, como por ejemplo, by the time. O sea, ¿para cuándo? But she didn't finish her job. Hey, ¿qué onda, Des? ¿Cómo andas?
Des es una alumna muy fiel a mis en vivos. Bienvenida, Des, ¿cómo estás? She had worked for 3 hours before. Oli dice, ok, aquí Des me está dando el conector, pero, but, she didn't. But she didn't finish her job. Pero no terminó su trabajo, dice. Ella había trabajado por 3 horas, pero no terminó su trabajo. ¿Hace oración? ¿O hace sentido más bien? Ella había trabajado por 3 horas. Otra idea. Puede ser antes y puede ser para cuando, by the time, o puede ser antes, before. ¿Sí? Hello. ¿Cómo andamos? Skylar, thank you, Skylar. Ejemplos, ejemplos. Ella había trabajado por 3 horas antes de qué, antes de que pasó qué. Thank you, Flor. Podría ser, por ejemplo, podría ser, ella había trabajado por 3 horas before she got a, before you go home, before, cambiamos el you, but she left the city. Ok, vamos a ver. Ella había trabajado por 3 horas, but she, before she left the city, podría ser. Before she left the city. O sea que ella había trabajado por 3 horas antes de que se fuera de la ciudad. ¿Sí? Before you go home, Aldair, podría ser before she went home. Podría ser, voy a borrar esto. Before she left the city es una opción. Before she went home, o sea, antes de que se fuera a casa, ella había trabajado por 3 horas antes de que se fuera a casa. Dice Ale, dice Gustavo, ¿me puede, se puede usar until? Sí, también como un conector. Until. Ella había trabajado por 3 horas until she went home, hasta que se fue a casa, por ejemplo. Dice Ale, before feeling sick. Aquí, before she, es en pasado, Ale, entonces tendría que ser before she felt sick. O sea, ella había trabajado por 3 horas antes de que se sintiera mal. By the time she's by the storm. Oh, ok, esta es muy buena. She had worked for 3 hours before, oh no, no, no. By the time, aquí cambiamos el conector. By the time, que es para cuando, ok. By the time. The storm, dice aquí. By the time, the storm left. Or finish podría ser. ¿Sí? Mejor finished. ¿Sale? Ella había trabajado por 3 horas para cuando la tormenta terminó. Before she went home, by the time the storm left. Muy bien. Ok, a ver. ¿Quién se anima a darme uno entero entonces? Ok. Cuando hablamos de una oración entera de presente perfecto, acuérdense, va a ser oración, conector y oración. ¿Sí? Oración como, ok, la idea número uno aquí, idea number one, tendría que ser en past perfect. ¿Sí? Y el conector, pues ya vimos algunos conectores, tenemos before. By the time. También tenemos until, right?
Acá tendría que ser la idea número dos. Acuérdense que estamos en un tiempo gramatical algo confuso, ¿ok? Por eso es que nos pide dos ideas. Acá tendría que ser en simple past. Cuando hablamos de simple past, no se olviden que estamos trabajando con la ED o los tiempos irregulares, ¿vale? Dice, Leslie had learned music by the time she went out. By the time she went out of the academy. Excelente, esa está excelente. Dice, Leslie había aprendido música para. ¿O te falta ahí by the time? Sorry, Flor. By the time she went out of the academy. Para cuando salió de la academia podría ser. ¿Ok? Muy bien. Ok. Examples, examples. Está confuso, si le entienden. A ver, vamos a trabajar con más ejemplos. Ejemplo 1. Anímense. Come on, come on. Sí entiendo, pero no tengo imaginación, dice Des. Come on, Des. You can do it. You can do it. María had cooked, dice. María had cooked. María had cooked a cake. But the gas. No, Flor, sorry. Este está bien. María había cocinado un pastel, pero acuérdate la oración siguiente, simple past. Pero dice once, a ver aquí, Skylar. Dice once she had finished, una vez que ella había terminado, muy bien. Once she had finished her presentation, una vez que ella había terminado su presentación, o sí, presentación, o exposición, whatever, she felt relieved. She felt relieved. Excelente, Skylar. Dice, once, una vez que ella había terminado su presentación, ella se sintió liberada, relieved. No se actualizan los comentarios, dice Flor. Ok, ¿qué fue lo que hizo Skylar? Skylar movió el conector, ¿sí? Usualmente lo que tenemos, el orden original sería idea, conector, idea, ¿sí? Y lo que hizo Skylar aquí fue poner el conector al inicio, idea, coma, idea, que esto está correcto también. Aquí está el conector, él lo puso al inicio. Y luego tenemos, she had finished her presentation. Ella había terminado su presentación, que es esta oración. Tenemos la coma, she felt relieved. Se sintió liberada. ¿Sí entendimos ese orden? Muy bien. Pandas, pandas, pandas. No se actualizan los comentarios. A ver, Aldair. Vamos con Aldair. Sorry, what is this? Listo, Aldair. A ver. Dice, she had studied, ella había estudiado, she had studied very well, but, aquí está su conector, but I failed the exam. Failed, o sea, reprobé el examen. This one is perfect, ¿ok? Excelente. This. ¿Qué dice this? ¿Qué dice this? I had studied very well, but I failed the exam. Oh, it's the this. I'm sorry. Sorry, sorry.
Des. Aldair. A ver, Aldair, tu oración sería. She had studied English before she could finish. Oh, no, 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 no. Very good. She had studied English before. She had studied English before. He, este es su conector, ¿ok? Antes, before he could find a better job. Muy buena oración, esta es muy buena. Dice, ella había estudiado inglés antes de que él pudiera encontrar un mejor trabajo. Excelente oración. Ya vimos la de Des, Flor, gracias por los pandas. After I had finished my homework, I went to bed. After, aquí es Skylar. After I had finished. Finish my homework, o sea, antes de que yo, a ver, antes de que yo había terminado mi tarea, me fui a cama. Después de que yo había terminado mi tarea, me fui a cama. Ok, after, aquí está el conector, hizo lo mismo Skylar, aquí necesitamos una coma entonces, I went to bed. Después de que había terminado mi tarea, me fui a dormir. I went to bed. Excelente. Ok. ¿Ya le entendimos a este? Continuamos al otro. A ver, dice Flor. She had cooked a lemon pie. Cambiamos cooked for baked. Ok. Dice Flor. She had cooked a lemon pie, conector, but they didn't like it. But aquí está tu conector, they didn't like Cambiamos este, ¿vale? Este de aquí lo vamos a cambiar por baked. Ella había horneado un pay de limón, pero a ellos no les gustó. Gracias por los pandas. Gracias, Ale, por los pandas. Está difícil, pero ok, dice Aldair. Sí, está difícil. Es uno de los más difíciles, se los había dicho. ¿Ok? Se supone que este tiempo gramatical lo vas a andar aprendiendo cuando andes en un nivel intermedio alto. ¿Ok? Por eso es que es complicado. It's very easy, dice Skylar, dice Flor. Este es complicado en la segunda oración. Sí, a la hora de conectarlo con el pasado simple, podemos hacer más ejercicios. Entendí a la primera, Skylar, excelente. ¿Podemos hacer más ejercicios? ¿Alguien tiene más? I had studied so much after entering the university. ¿Quién dijo ese? Ese está muy bueno también. Dice, ¿quién fue? ¿Skylar? Oh, yeah. Skylar. Dales oportunidad a los demás, Skylar. Skylar dice, I had studied so much. Yo había estudiado mucho. After, después, after entering university. After entering university. O sea, yo había estudiado mucho después de entrar a la universidad. Puede ser, ok. Este sí está medio raro también, pero sí puede ser, porque si nos vamos a los dos, a las dos actividades que les había comentado, que es el círculo y y la cruz, ¿sí? Gracias, Flor, muy bien. Entendía la primera, relax, Skylar. Ajá, Skylar. I have studied so much better. Ok. Si nos vamos aquí, este de aquí, I had studied so much.
sería este de aquí. O sea, había estudiado mucho después de entrar a la universidad y a lo mejor después de que, aunque suene futuro este, no es futuro, ¿eh? Porque aquí pudo haber entrado a la universidad. Entonces sí es posible. Ok. Brittany, ¿sigues aquí, Brittany? Flor sigue aquí. I have study. Hebrew, no sé cómo se pronuncia ese, but I had entered to the master degree. Yo había estudiado hebreo, pero había entrado a la maestría. Gracias, Marlene, por seguirme. Muchas gracias. Creo que ahí está mal el had. Ajá, ese está mal, Flor, el had. Yo había estudiado, acuérdense que creo que por eso se están confundiendo. ¿Ok? Dice, una acción, well, an action, I'm gonna do it in English, an action before another action. ¿Ok? Si no es esta, si no es esto lo que ustedes quieren expresar, no usen este tiempo gramatical porque se van a confundir. O sea, algo que había pasado, aquí es algo que había pasado. ¿Sí? Y después pasó algo más. Después pasó algo más. O sea, dos eventos en el pasado. Si no, no lo pueden usar. No lo digo, no lo recomiendo que lo usen porque se van a confundir. Marlene, gracias. Dice, Chiapas, hoy no doy una. Yo, chispas, dice. Ok, listos. El siguiente, que es el número 8, es muy similar, ¿ok? Es casi igual. Y este va a ser el past perfect progressive. Past perfect progressive. El número 8. Es domingo, Flor. Se entiende. Gracias, Denise, por seguirme. Buenas noches. ¿De dónde nos sigues? ¿Listos para el 8? Con been ahora. Excelente, Gustavo. Ahora vamos a usar been y vamos a usar ing. Formula. This is the formula. Subject. Plus. Auxiliary. Had. Porque vamos a usar pasado perfecto, ¿ok? And then, obligatorily, we're gonna use been. Este no se cambia, ¿ok? Y vamos a usar el pasado participio, past participle. Past participle, and then the complement. Quiero aprender inglés. Ánimo, Denise, ánimo. Vivo en Columbus, Ohio. Excelente. ¿Y cómo andas de inglés? ¿Te falta mucho todavía? ¿Sí? Ok. Dice entonces, vámonos con el ejemplo de work. Acuérdense que estamos trabajando con work. Aquí tendría que ser, ella había estado trabajando por 3 horas. Ella había estado trabajando. El pasado perfecto es, ella había trabajado. Y este es, ella había estado trabajando. Es casi igual, la idea en realidad casi representa lo mismo, pero vamos a, acuérdense que lo importante del past perfect progressive va a ser exagerar, exagerar el tiempo. ¿Ok? Por ejemplo, podrías decir, ella había trabajado por 3 horas y entendemos. ¿Sí? Pero si quieres ponerle más énfasis al tiempo, nos cambiamos al pasado perfecto progresivo y decimos, ella había estado trabajando por 3 horas.
ese había estado trabajando lo hace más dramático, pues, ¿sí? Entonces es cuando vamos a usar el pasado perfecto progresivo, cuando le queramos poner énfasis al tiempo, ¿vale? Ok. Y ya tenemos un ejemplo ahí de Skylar. Dice, a ver, Skylar. Skylar dice, she had been studying, ella había estado estudiando, she had been studying English. Aquí seguimos con la misma oración, ¿ok? Está un poco larga. For 5 years. Aquí terminó la primera oración. Necesitamos conector, que sería when, cuando. Que es un muy buen conector también. She moved to England. When she moved. Excelente oración. Moved to England. ¿Quién la traduce? Moved to England. Excelente. Eso es más habitual, ¿no? Sí, en realidad sí, lo usamos mucho también en presente. Digo en presente, en español. Excelente, Skylar. This is a good sentence. Ella había estado estudiando inglés por 5 años. Gracias, Buga, por seguirme. Bienvenido, ¿de dónde nos ves? ¿Cuándo? Dice Sky, dice Aldair, ajá. Ella había estado estudiando inglés por 5 años cuando ella. Cuando ella se movió a Inglaterra, ¿sí? O cuando dice Des, cuando la movieron a Inglaterra. Cuando la movieron tendría que ser when she was moved, cuando ella fue movida a Inglaterra. Pero también podría ser, ¿ok? When she moved, cuando ella se mudó. Mr. Buga, ¿de dónde eres, Buga? Se mudó. Ok. ¿Preguntas? ¿Más ejemplos? ¿Pandas? ¿Qué sigue? ¿Corazones? Denme corazones, hay muy poca gente. Y es domingo. Corazones. No sean, ¿cómo se dice? Egoístas. Flor, un ejemplo. Flor, aviéntate un ejemplo. Skylar dice del tap tap. Ah, dice del tap tap, sí, del tap 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 tap. Thank you. Para que entre. Mira, ya está entrando más gente. 34. Thank you. Thank you, thank you. Thank you for the hearts. Come on. Come on. All right. A ver, pues, ¿quién sigue? Ejemplo, ejemplos. Examples. ¿Quién me va a dar ejemplos? Vamos por tres ejemplos. Three examples. Flor, are you here? Dice Aldair. Hola, bienvenidos a los que están entrando a la clase. Judith, muchas gracias, bienvenida. Gracias por seguirme. ¿De dónde nos ves, Judith? She had been waiting for 2 hours. Ahora vamos con el de Flor. Take it easy, Skylar, okay? Thank you. Flor dice, she had been running in the gym. She had been running in the gym at the time she was damaged. At the time she was damaged, dice Flora. Damage, no sé si sea el adjetivo correcto. Creo que es más para objetos, como la lavadora fue dañada. Pero en este caso, a lo mejor vamos a poner injured, ¿ok? Injured. O sea, lastimada. I'm here, dice Flor, thinking a lot. Desde Tijuana, Judith, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí.
Sí, estamos trabajando con tiempos gramaticales el día de hoy. She had been running in the gym. Esta también podría ser at, ¿ok? At the gym. At the time, o sea, en el tiempo que ella se lastimó, podría ser. O las dos están correctas, ¿no? Pero también podría ser by the time, at the time she injured her leg, por ejemplo. En el momento que ella se lastimó la pierna. Muy bien, ok. A ver, más ejemplos. Skylar dice, she had been waiting. No, he had been waiting. For 2 hours, ahí está perfecto porque estamos poniendo énfasis al tiempo. For 2 hours, como exagerando. Conector dice before the movie started. Muy bien. Excelente. Dice, él había estado esperando por 2 horas, aquí está la exageración, antes de que la película empezó. Antes de que la película empezó. A ver, vámonos con Tijuana, Cali. ¿Cómo está Tijuana? Mucho frío. They had been watching TV for every day when they ate. Aldair no está muy bien. A ver, Aldair. Dice, they had been watching TV. Ellos habían estado viendo televisión. Ellos habían estado viendo televisión for every day. For every day, maybe every day only. Every day. Ellos habían estado mirando televisión todos los días. Ok. Cuando ellos comieron, no hace oración, mister. No hace algo más. Cuando, ¿qué pasó? María, ok. Volvemos contigo, Aldair, ok. Dice, Flor, María, had been enjoying the travel, maybe the trip, okay, the trip, porque es un sustantivo y travel es un verbo. When the Ukrainian war started. When, muy bien, okay, este conector está muy bien. Cuando the Ukrainian, creo que no puedo decir esa palabra aquí, creo. Ok. Este tendría que ser en pasado, Flor. Cuando esa cosa empezó. Started. Cuando esa cosa empezó. ¿Vamos bien? All right. Está bien. Moon. Hola, Moon. ¿De dónde nos ves? We had been eating for a while. Eso está excelente también. No tienes que decir nada más. Dice, we had been eating for a while. For a while. Dice, nosotros habíamos estado comiendo por un rato. Si les preguntan, por ejemplo, ¿qué habían estado haciendo antes de que se fueran a la escuela, por ejemplo? ¿Qué habían estado haciendo antes de que se fueran a la escuela? Y esta sería la respuesta. Nosotros habíamos estado comiendo por un rato. Pero como ya se dijo, la otra oración ya se mencionó antes de que se fueran a la escuela. La otra persona lo mencionó. Entonces no es necesario que tú lo conectes con otra oración. Excelente, Moon. Muy bien. ¿Me puede ayudar con mi ejemplo?
A ver, vámonos al ejemplo de Aldair. Dice: They had been watching TV every day. Ellos habían estado viendo televisión todos los días. Cuando. Muchas gracias, Carolina. Me gustan mucho sus clases. Dice: Thank you for the panda. Ahorita, Carolina, vamos a hablar de los cursos que ofrezco, si gustas. Si gustas, o si gustas enviarme un mensaje directo también. Ok. They had been watching TV every day. A ver, ayudemos al Dair. Dice: Ellos habían estado viendo televisión todos los días, pero ¿qué pasó? Que ya no van a poder seguir viendo televisión. Esa es la idea. ¿Cómo se llama este tema? Dice Francisco. Estamos en past perfect progressive. Pero en realidad estamos en el tema principal, Francisco, son los 12 tiempos gramaticales y vamos en el número 8, ¿ok? Dice Flor, by the time the TV was broken. Ahí está, ese está bien. Every day, este sería el conector, by the time. Para cuándo, the TV was broken. O también puede ser para cuando la televisión se rompió. Broke. Así, se rompió. ¿Ok? By the time the TV was broken. Very good, Flora. The TV show finished. Ay, ok. Al menos que el TV show haya sido por días. ¿Me explico? Que el TV show haya sido todos los días, ahí sí podría ser. The TV show finished. Okay. ¿Cómo vamos? ¿Listos para el siguiente? Tiempo gramatical, el 9. Si pueden darme like, sería genial. Hay muy poquita gente. Aldair, ya la entendimos. Ok, excelente, hexatlón. Ok, por ejemplo, podría ser. They had been watching TV every day by the time hexatlón finished. O sea, para cuando se terminó hexatlón, ¿no? Itzel, muchas gracias por seguirme. ¿De dónde nos sigues, Itzel? Gracias por los corazones. Excelente. Gracias. Thank you. ¿Listos para el 9? ¿O se van a aferrar con este? Estado de México, Itzel. Excelente. ¿Qué tal el clima? Mucho frío. Gracias por seguirme, Itzel. Ok. ¿Continuamos? ¿O más ejemplos? ¿Qué sigue? Sheila Guadalupe, bienvenida. It's hot. Aquí en Hermosillo también. It's very hot the weather. Oh my God. It's really hot. Ale, thank you. Gracias por las rosas. Gracias. Thank you. Otro ejemplo de Skylar. Skylar se avienta buenos ejemplos. Gracias por las rosas, Ale. Thank you. Thank you very much. Could we continue? Dice Flor. Yeah, we can continue. Vámonos con. Number 9, I think it is. Number 9. 9, 10, 11, 12. Nos faltan 4, ¿ok? Gracias, Ale, por las rosas. Muchas gracias. All right, number 9. Number 9. Dice, este va a ser muy sencillo, sería el. O en realidad, miren, si nos vamos al inicio acá. A los 12 tiempos gramaticales, ¿sí? Aquí están todos, ¿ok? Ese ya. Ok. Miren, vamos a hacer esto grande aquí y les voy a comentar que cuando hablamos del futuro simple, ¿ok? Estamos trabajando del futuro simple, o sea, este va a ser el número 9.
Así. 9, 10, 11 y 12 son los que vamos a ver ahorita. Pero este de aquí, el futuro simple, lo vamos a tener que dividir en dos, ¿ok? Vamos a dividirlo en dos. El primero va a ser will, ¿sí? ¿Sí se ve? But you are expert, no me falla. El primero va a ser will y el segundo va a ser be going to. ¿Ok? Hablando del futuro simple. ¿Sale, vale? Entonces vámonos. En realidad, si se fijan, son 13 tiempos gramaticales, porque el will yo lo considero como un tiempo gramatical y el be going to yo también lo considero como otro tiempo gramatical. ¿Por qué? Porque aplica todo lo que conlleva ser un tiempo gramatical. Entonces, en mi universo tenemos 13 tiempos gramaticales, pero los libros dicen 12, ¿ok? Entonces, hay que seguir a los libros a veces, ¿ok? Number 9. Ok, aquí va a ser future simple, will. Ok, y aquí deben de ser expertos en el will porque es un tiempo gramatical muy fácil. Yo creo que es el más fácil de todos. Es el más fácil de todos. Y la fórmula va a ser muy sencilla. La fórmula, regresamos a lo básico, ¿no? Ahorita estábamos en presentes progresivos y ahora estamos en simples otra vez. Va a ser subject, va a ser verb, no, 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 va a ser will, auxiliary will, auxiliary will, ¿ok? Que el will va a ser futuro, ¿ok? Futuro. Y luego el verbo, verb. In base form. Cuando hablamos de base form, a mí me costó aprenderlo, no sabía conjugarlo. Eso decimos del presente. ¿Vamos bien? ¿Sí me van siguiendo? Ok. Y el complement. Complement. There you go. Vamos bien. Gracias por el panda, Aldair. Excelente. Ok. Entonces, este tiempo gramatical será algo como para que lo visualicen en su mente. Sería algo como yo trabajaré. Oops, sorry. Yo trabajaré mañana. Algo tan sencillo como esto, ¿ok? Y aquí tenemos el primer ejemplo ya de Moon. Hola, Moon. Thank you for the example. Dice, I will watch the news. I will watch the news. O sea, miraré las noticias. I will watch the news. I will watch the news. Algo que pueden hacer en este tiempo gramatical, no olvidarse de los tiempos, ¿ok? No olvidarse de las expresiones de tiempos. ¿Qué expresiones de tiempo serían para futuro? Por ejemplo, tomorrow, dice ahí Aldair. I will work tomorrow. ¿Ok? Tiempo, expresión de tiempo. ¿Ok? Vámonos con más ejemplos. ¿Entendimos la fórmula? ¿Todo bien? ¿Puedo cambiarle la página? Sí, ok, dice Itzel. Vamos bien con pandas, Flor, muchas gracias. Flor ya se suscribió a mi TikTok, muchas gracias, Flor, por suscribirte. Ya te enviamos el libro, pronto te va a llegar, supongo. O no sé si ya te llegó. Ale, muchas gracias por los pandas, vamos bien entonces. Ok, vámonos a hacer ejemplos. Y aquí tenemos a Des. ¿Dónde andas, Des? Des. Aquí tenemos a Des. Ok. Y dice, I will go to the party. Iré a la fiesta. I will go to the party next weekend. Excelente.
¿Se fijan? Es una oración sencilla, nada de complicaciones. Muy bien, Des. ¿Alguien más? You're welcome. I'm really enjoying this class. Thank you, Flor. I like that. I will look for a job, dice Aldair. I will look for a job. Buscaré por un trabajo o voy a buscar un trabajo. I will look for a job. Tomorrow at the brewery. Tomorrow at the brew. At the brewery. There you go. O sea, buscaré un trabajo mañana en la, ¿cómo se dice? Brewery. Es donde hacen cerveza. En la cervecería podría ser. ¿Ok? Aldair, muy bien ejemplo. Este sí estuvo bien, Mr. You got it. ¿Ok? Dice. Hello, Gerson. ¿De dónde nos ves, Gerson? Bienvenido. Si gustas participar, adelante. Dice Gerson, María. Vamos con María primero. María. Oh, no. This is Flor. I'm sorry. Ok, Flor. Dice, María will swim tomorrow. Excelente. Ok. Y para darle un cambio, dice Gretson. No, Gerson, no Gretson. Gerson. Dice, I will work tomorrow. I will work tomorrow. Trabajaré mañana. ¿Sí? Ok, excelente. Algo que puede cambiar aquí va a ser la. Algo que necesitan saber en realidad va a ser la contracción, ¿ok? Contraction of will, que sería will is going to be equal to apostrophe LL. Example, I'll es igual a I will. I'll or I'll, mucha gente también lo pronuncia, I'll go. I'll go, ¿ok? Tenemos el you, que sería you'll, va a ser igual a you will, y así sucesivamente, ¿ok? He'll, it's equal he will. ¿Sí? ¿Ok? Dice, I'll go out to see the stars and admire the beautiful glow of the moon, dice Skylar. Iré afuera a ver las estrellas y admirar la hermosa vista, luz, que es, ¿cómo se podría decir glow? De la luna. Como que lo que, se me fue la palabra, lo que irradia la luna, puede ser. Ok. Dice Aldair, esa se abrevia con apostrophe LL. Muy bien, esa sería la contracción. I'll, muy bien, se pronuncia como I'll. Aldair, muy bien, gracias por el panda. They'll train at the gym the next Monday. They'll train at the gym the next Monday. Excelente, the next Monday. Tenemos una expresión del futuro, next Monday. Tenemos contracción, que sería they will. They'll train at the gym next Monday. Profe, ¿mañana habrá clase en la mañana? No, Skylar, en la mañana ya no podré. Solamente me voy a enfocar en la noche. I'm sorry. Dice, está easy, dice Aldair. Sí, está muy fácil. Hola, Leo. Gracias por seguirme. ¿Dónde nos sigues? Listos. Vámonos con la siguiente. Esta está muy fácil en realidad. Entonces, vámonos con el número 9.1, ¿ok? Porque no es el 10, es el 9.1 y sería el be going to, que también va a ser
Going to, que también va a ser simple future, ¿ok? Simple future. ¿Vamos bien? Denle like. Tengo muy pocos alumnos. Voy a ir por agua, ¿ok? Dice, hola, nueva seguidora. Cecilia, muchas gracias. Que te digan cómo, con qué emoticón nos identificamos en esta clase. Chicos, denle la bienvenida a Cecilia, al grupo. Chin is just that at night I'm creative in my book. Like the life. Denle like. Voy por agua. With a panda. A lot of pandas. Skylar, nos vemos mañana. Bueno, bye. Buenas noches. Estudien, repasen. Bye, Skylar. ¿Por qué estás tan temprano? ¿Trabajas temprano mañana? ¿Or what? ¿Or what? Oigan, ¿cómo actualizo mis comentarios? No sé, Flor. No sé cómo hacer eso. Gracias por los likes. Miren, ya subió. Ok. Be going to. Vámonos con la fórmula. The formula is going to be subject, sujeto, plus be. Acuérdense que este be va a estar condicionado. ¿Por qué? Va a estar condicionado porque aquí tenemos el am, el is y el are. Pero va a estar condicionado por este de aquí, ¿ok? No se olviden. Entra y sal del live. Ah, ok. She's going to be at the party the next weekend. Estudio, trabajo, no me pagan. Hago mi libro y estudio japonés. ¡Wow! ¿Qué libro haces, Skylar? ¡Qué interesante! Subject plus be plus going to plus complement. Oh, no, 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 no. Plus verb, ok, base form, o sea, sin conjugación, plus complement, sorry, complement, ahí está, ya actualizó, gracias. Y tenemos el primer ejemplo aquí, ¿sí? Dice, princesa, muchas gracias por seguirme, muchas gracias. ¿De dónde nos ves, princesa? Luli Serrano, muchas gracias por seguirme. ¿De dónde nos ves? Ya actualizó, gracias. Dice, ok. El ejemplo de Moon dice: She is, oops, sorry, is going to, she is going to be, she's going to be at the party. She's going to be at the party the next weekend. O sea, ella va a estar, ¿ok? Ella va a estar en la fiesta el siguiente fin de semana. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia? Vamos a trabajar con will versus be going to. ¿Ok? Porque aunque no lo crean, sí hay un poco de diferencia. Y aunque están en la misma categoría de ser futuros simples, sí tienen alguna diferencia. Por ejemplo, el will, dicen los libros, ¿ok? Dicen los libros que se usa para predictions. O sea, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? Chispas, la anterior, porfa, profe. ¿A cuál? Esta. Ya me voy, un libro puro y sano. Ok, bye bye, mister. Listo, Flor, momento.
¿Listos? Margarita, bienvenida. ¿De dónde nos ves, Margarita? Vivis, bienvenida. Jera, bienvenido. Yes, I'm ready. Okay, let's go with the information. Dice que will, usually, you're gonna use them for predictions. Okay, predictions. Example. In 2050, cars will fly. For example. Okay. ¿Quién entró? Alguien entró, creo. Pregunta, ¿qué nivel de inglés está manejando? ¿Ya avanzado? No, Cecilia, en realidad estamos practicando los 12 tiempos gramaticales. Todavía ni siquiera iniciamos. Mañana vamos a iniciar el curso a las 9, a las... A ver, vamos a mañana para que sepan. Mañana lunes. ¿Qué es mañana lunes? Marzo. ¿Qué? ¿Cuatro? Sí. Sería 9:30 de la noche, PM. Voy a cambiar más temprano la hora, media hora antes, chicos. Hora Hermosillo y 10:30 PM, hora Ciudad de México. Aquí va mi comercial, espérenme, ¿ok? Clases en vivo. ¿Sí? De lunes a jueves. Lunes a jueves. Y mañana vamos a iniciar desde cero a esta hora, ¿ok? Mañana iniciamos curso desde 000 alfabeto. Si quieren recibir el libro que vamos a estar manejando, el libro que ya lo consiguió Flor, ¿verdad, Flor? Que o ya no sé si te llegó Flor el libro, pero el libro ya lo compró Flor. El libro se suscriben a TikTok. El precio creo que está $5 o algo así. Sí, $5. Y yo les voy a enviar el libro para que ustedes lo impriman y trabajen junto conmigo iniciando el día de mañana el curso. ¿Ok? Si alguien tiene una duda en mi biografía, mañana a las 10:30 de la noche, hora Ciudad de México. Es correcto, Leo. No me ha llegado el libro, teacher. Ahorita te lo envío por WhatsApp, Flor, ¿ok? Mañana iniciamos curso desde cero, 10:30 de la noche, Ciudad de México, de lunes a jueves. Si quieren trabajar con el libro mientras están en la clase, se suscriben a TikTok y les enviamos el libro. ¿Sale, vale? Ahí en la biografía viene el link del WhatsApp al cual se pueden comunicar y ahí los vamos a estar atendiendo. ¿Sale, vale? Ya que hice mi comercial, vámonos con la información. ¿Ok? Dice, Will, predictions and be going to. Dice que es para planes. Plans. Planes que ya tengas y que tú estés casi 100% seguro. Aquí lo voy a poner. Casi 100% seguro de que pasará. ¿Sí? Yo tengo una forma de explicar esto. Por ejemplo, aquí está una muchacha, ¿sí? Que va a ir a Carin León. Anoche estuvo Carin León aquí en Hermosillo, that's why. Y aquí tenemos a otra muchacha, ¿sí? O más bien, sí, una muchacha. Ahí está. Y esta muchacha de aquí tiene tickets para el concierto. ¿Sí? Me van siguiendo. Súper, dice Cecilia. Ok, si ella dice, iré al concierto de Carin León mañana, iré al concierto mañana, iré al concierto de Carin León mañana, pero no tiene tickets, ¿ok? Para el inglés, ¿ok? No estoy diciendo que tenga que ser así. No, no, digo, no va a llegar la policía de la gramática y te va a decir, oye, ¿por qué estás usando will?
si no tienes los boletos del concierto. No va a pasar. Pero teóricamente aquí tendríamos que usar will porque no tenemos los boletos y es una predicción, ¿sí? Entonces, si nos vamos acá con be going to, la muchacha esta, ya tiene los boletos, ¿ok? She's got the tickets, all right? ¿Y qué podría ser ahí? Ahí podría ser I am going to. I am going to go. ¿Por qué? Porque ya es un plan. Charlie just purchased an outer... Oh, Charlie, muchas gracias por suscribirte. Ahí te contacto cuando termine la clase para enviarte el libro, ¿sale, men? Muchas gracias por suscribirte a mi TikTok. Y te espero mañana, men, ¿ok? Con libro impreso, cuaderno y lápiz o pluma. I'm gonna go, dice Levi. Nos vemos, Levi. Pero el be going to es menos usado. No, en realidad es lo que te salga primero. ¿Sabes cómo? Es como, I'm gonna go, me voy a ir. Oh, Levi, estás diciendo un ejemplo. Creí que ya te ibas, man. Ok. Ya lo vi. Ok. Dice, por ejemplo, I'm gonna go. Este gonna que está usando Levi y que lo van a pronunciar con A, gonna, I'm gonna, 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 I'm gonna, es igual a going to. Ok, puedes decir, I am going to go. I am going to go. O puedes decir, I'm gonna go. I'm gonna go. I'm gonna go. Y todavía lo puedes hacer como que más rápido, ¿sí? Pero el be going to es menos usado, dice Aldair. Ya había leído esa pregunta. No, Aldair, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Ok. Entonces, regresando al be going to, ya tenemos aquí la fórmula y dice, she is going to be at the party the next weekend. She is going to be, I am really loving this class. It looks so easy. A lot of pandas, Flor, muchas gracias. Thank you, guys. Denle like, llevamos 17 personas, come on. Si no, para continuar mañana. Denle like, no se hagan patos. Thank you, Flor, por los pandas. Ok, continuemos. Ejemplos, ¿quién me va a dar ejemplos? Ya sé que es domingo y que todo el mundo anda con la familia y demás. Pero nosotros aquí andamos. Ejemplos, ejemplos, ejemplos. I'm going to go. She's going to do the homework. We are going to live in Mexico City next year. All right. Ejemplos. Se están durmiendo. I'm going to go to my class tomorrow, dice Flor. Muy bien, Flor. Flor dice, I am going to go, or I'm going to go. I'm going to go to my class tomorrow. Excelente. I'm going to go to my class tomorrow. Yo voy a ir a mi clase mañana. I'm going to work tomorrow, dice Des. I'm going to work tomorrow. I'm going to work tomorrow. Voy a trabajar mañana. Tomorrow. Pueden ser negativos si hacen el I'm not. She is not. We are not. You know? Next weekend, we're going to visit the countryside and explore the sign trails, dice Skylar. Está muy larga tu oración. A ver, Skylar. ¿Ya regresaste? What happened? Skylar. Next weekend. Aquí Skylar me está dando el tiempo
o la expresión de tiempo, weekend, me está dando la expresión de tiempo al inicio y también se vale, ¿ok? Next weekend we are going to visit, dice, vamos, la siguiente semana, el siguiente fin de semana, visit the countryside. ¿Qué significa countryside? The countryside. And explore the scenic trails. O sea, los caminos o las escenas o los paisajes, podría ser. Lo ando escuchando mientras hago mi libro. Excelente, mister. Dice, I'm going to clean my home as soon as possible. Dice Flor, I'm going to clean my home as soon as possible. Voy a limpiar mi casa tan pronto yo pueda. As soon as possible. Muy bien. Más ejemplos. Vamos bien, vamos bien. Dice Des. Hola, Des. They are going to play soccer game. Sí, ellos van a, maybe they are going to play a soccer game next weekend. Very good. Next weekend. Excelente, Ale. Thank you, Ale, for the example. Veamos cómo va. Dice, I'm not, aquí está en negativo, I'm not going to go hiking. I'm not going to go hiking tomorrow because, aquí tenemos un conector, muy bien, Ale, because it is snowing today. Excelente, dice. Yo no voy a ir a esquiar, no, esquiar no. Yo no voy a ir a escalar, ¿sí? Mañana, no, no es escalar. ¿Cómo sería hiking? Subir la montaña. Escalar es climbing. La anterior, porfa, para hacer el screenshot. Ajá, one second. Dice, I'm not going to go hiking. Hiking. Escalar montañas. No, no es escalar. Jesus Christ, what's hiking? I forgot. Bueno, caminar hacia la montaña para arriba, pues, ¿no? Hiking. Because it is snowing today. Excelente, Ale. Muy bien. Muy bien, vámonos. Aquí está Flor. Y cuatro viewers. Gracias por estar aquí en domingo. ¿Qué andan haciendo? ¿Andan trabajando? ¿Están acostados en su celular? Profe, ¿por qué se escribe to be? Hablo del to be como palabra, no del verbo to be. ¿En qué aspecto, Skylar? Es como senderismo. Ándale, sí, como senderismo, como subir una montaña por los senderos. Excelente. Muy bien, Ale, thank you. Profe, no entiendo, Skylar, tu pregunta. Hablo del to be como palabra, no del verbo to be. Es que, dice, es que en un ejemplo que dio, escribió una frase y agregó to be. Era un going to. A ver. O de las que dije, I am going to be. A ver, aquí lo voy a poner. Lo terminaste, Flor. I'm sorry. Dice, I am going sí, está separado. No sé si me equivoqué. I am going to be happy next weekend
Because I have a party. Ajá. Pero ¿qué significa usarlo así? Ah, ok. Yo voy a estar feliz. Yo voy a estar feliz. O yo seré feliz. También puede ser. Exactamente. Yo voy a estar feliz o yo voy a ser feliz. Ok, creo que terminamos ya el 9.1. Nos vamos al 10. Ya mero terminamos. 10, 10, 10. To be es el futuro. No, el futuro puede ser. O sea, el futuro. O lo estás considerando como futuro porque estás usando el be going to. O sea que el be going to, ese está por default, ¿no? Entonces, este tú lo puedes cambiar. I'm going to stay. I'm going to go. I'm going to clean. I'm going to be. O sea que tomas el verbo to be, pero sin conjugarlo. ¿Ok? Sin decir am, is, or are. I am going to is, I am going to am, eso estaría mal. Es el verbo, dice Ale. Excelente, sí, es el verbo. Siempre me confundo con eso. Entonces, ¿cuándo se usa? Cuando dices estaré o seré, o puede ser voy a estar, este sería will, ¿ok? Este sería will be, estaré o seré. Sería will be, y voy a estar o voy a ser, sería, pues, o sea, aquí puede ser am, puede ser is o puede ser are, ¿no? She is going to be o they are going to be, aquí vamos a poner going to be, o sea, voy a estar, voy a ser, ella va a estar, ella va a ser. Ejemplo, she's going to be a doctor. ¿Qué sería ahí? Y en caso, dice Ale, y en el caso que dice die be porque estará feliz. Ajá, sí. En el caso ese sería estará feliz en el futuro. Entendí, dice Skylar. Pandas, Skylar, te tocan, pandas. Vamos con la número 10. Necesito sus corazones, tap, 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 para seguir, chicos. Come on, give me hearts, come on, give me hearts, excellent. Vamos a subir a unas 50 personas. Likes, likes. Likes, corazones. Charlie, thank you, Charlie. Charlie, Charlie, thank you. Profe, no me deja poner pandas, dice Skylar. ¿Por qué? Ahí está, Skylar. No llores, Skylar. Stop crying, man. Don't be a cry baby. Jackie, gracias por compartir. Ok, vámonos con el 10. Y el 10 va a ser una maravilla de tiempo gramatical. Está. Les va a salvar la vida en muchas ocasiones y va a ser el futuro, future progressive. Future progressive. Ya dejó. Excelente. Thank you. Future progressive. Fórmula. Vámonos con la fórmula. Fórmula es subject plus will, auxiliary will, para representar el futuro. We're going to do the verb to be. And then we are going to do the verb in ing plus the complement. Ok, profe, ¿lo enviará al grupo? Sí, enviaré esta diapositiva al grupo. ¿Cómo vamos a hacerlo del grupo, Aldaira? ¿Quién quiere entrar al grupo de WhatsApp? Si alguien que no está en el grupo de WhatsApp de este grupo de la noche en vivos, mándenle un mensaje a Aldair. Aldair está al pendiente de ese grupo. Thanks, profe. Gracias, Aldair. Yo, dice Jazz.
¿Cómo hago para estar en el grupo? Dice Dulce. Mándenle un mensaje al Dair, por favor, con su número de teléfono. ¿Cuál grupo? Dice Carolina. Tenemos un grupo de WhatsApp, Carolina. Este grupo, ahí yo voy a estar enviando así material, ¿sí? Las diapositivas, algunas diapositivas también las voy a estar subiendo ahí. Llegué tarde, rayos, ayer me quedé en el 8. Ah, ya, I'm sorry. No hay forma de que se puedan ver los en vivos. A lo mejor si los subo a YouTube. ¿Podrán verlos en YouTube, los en vivos? Porque yo sí puedo bajar los en vivos que se grabaron. Los puedo bajar. No sé si los pueda subir a YouTube y ahí los vean. ¿Ya me siguen en YouTube? Síganme en YouTube, pongan la liga por aquí y ya va a ver si podemos entrar. Ya aquí no podemos poner ligas aquí, según yo. Ayer lo intentamos, dice, sí, súbalo, porfa. Sí, profe, en YouTube. En YouTube voy a subir puedo subir las clases grabadas para que no se pierdan y así puedan tener continuidad, ¿no? De eso. A ver, un segundo. Un segundo. La persona amiga de uno de los me ocurrió. Ok. Aldair, ¿me hiciste administrador del grupo? A ver. Dice Jackie, mándame mensaje directo. Yes, I do. Ok. Le mandé mensaje, pero dice que solo los amigos pueden enviarle un mensaje. Ok. Bueno, hagamos esto. Váyanse a mi bio. Ok. A ver si lo puedo hacer aquí. Does anyone speak here speak Mandarin? Sorry. Aquí, donde dice WhatsApp. ¿Sí? Esa liga de aquí. Ahí denle like. Digo, denle like. Ahí entren a la liga del WhatsApp. Esa es la liga de WhatsApp de la escuela. De la escuela. Y ahí manden un mensaje de quiero entrar al WhatsApp. Y ya yo les envío esos mensajes a Aldair. Aldair los agrega. Y ya podemos continuar con nuestras vidas. ¿Qué les parece? Les mandé mensaje, pero ok. ¿Me entendieron? Váyanse a mi biografía. Ahí está la liga del WhatsApp directo de la escuela. Y ahí digan, por favor, quiero entrar al WhatsApp, al grupo de WhatsApp. Y nosotros ya hacemos la dinámica de enviarle los mensajes al Dair. El Dair los mete. O incluso nosotros mismos ahí los podemos agregar. Ok, ya me hizo administrador al Dair. Si no, le iba a tener que pagar un sueldo al Dair. Y pues no, mister, I'm sorry. I have no money yet, dice Rose. Mañana, ¿a qué horas empezará la clase? Rose, ayer estabas por acá, ¿verdad? Mañana empezamos a las 9:30 de la noche, 10:30 hora Ciudad de México. Empezamos desde cero, acuérdate, deberías de comprar el libro. Regístrate a TikTok, que es aquí, suscribirse. ¿Se suscriben? Dejarnos tus datos y ahí se suscriban y nosotros los contactamos, ¿vale? Ok, continuamos con la clase. Quedó claro lo del WhatsApp, ¿verdad? Sí, ya todo bien. Continuemos. Jaja, dice Pame. Sí, pues Aldair ya quiere sueldo, no quiere pagar sus créditos, Aldair. Pobre Aldair. Aldair, ¿de dónde nos ves? Gracias, dice Rose. Mañana desde cero, Rose, no se te olvide. Ok, siguiendo la fórmula aquí, vámonos a ir a she, este sería mi sujeto. Auxiliar will sería will, obviously. And then be, estos no cambian, will be. Y vamos a poner un ing aquí. She will be cooking, por ejemplo. Ella, y esto se va a usar.
Ella estará cocinando. Ella estará cocinando. Aquí tienen que darme un tiempo específico del futuro. ¿Cuándo estará cocinando ella? She will be cooking when. Expresión. Expresión de tiempo, ¿no? She will be cooking next week. Very good. Dice, she will be cooking next week. Ella estará cocinando la próxima semana. She will be cooking next week. Excelente, Ale. Tomorrow, dice Areli. Hola, Areli, bienvenida. No te habías presentado en los en vivos. Tomorrow. Ella estará cocinando mañana. Ok, mañana me suscribo, no traigo saldo. Perfecto, Cecilia. Ahí te mandamos el libro, ¿sale? Ahí manda un mensajito al WhatsApp directo que está en mi bio. She will be traveling to Mexico next weekend. Ok, vámonos con ejemplos. Ahora sí, ejemplos. One, two. Vayan preparando sus ejemplos. Three, four. Vayan escribiéndolos. Five, six. Let's do six. All right, I'm going to start with Flor. Ok, Flor. She will be traveling. She will be traveling. She will be traveling to Mexico City, to CDMX. CDMX next week. Perfecto. Ella estará viajando a la Ciudad de México la próxima semana. Estará viajando. Futuro progresivo. Dulce, tonight, dice. Ok, good example. Give me more. More examples. We are going to go a dinner tomorrow. Te falta el will be, Ale. Ese es presente. Ese es futuro simple. Agrégale el will be going. All right. Dice Flor again. María will be teaching English. Oops, sorry. Teaching English next year. María estará enseñando inglés el próximo año. Muy bien. Para they, we, you. ¿Qué se usa? Dice Areli. Para they, we, and you. Sería will be también. Para todos se usa will be, de hecho. Para todos. I, you, he, it. Todos, todos, todos van a usar el will be. Y el verbo en progresivo. Dice, oh, excelente, ya tenemos varios ejemplos aquí. A ver, si ¿sí entendimos, Areli? Dice, dulce. I'm dulce. I will be studying next Monday. Excelente. I will be studying. Estaré estudiando. I will be studying next Monday. Estaré estudiando el próximo lunes. Perfect. Dice Aldair. They will be going to school. They will be going to school. ¿Cuándo? ¿Y cuándo, Aldair? They will be going to school. Time expression. They will be going to school. I will be swimming in Cancun next. I will be swimming in Cancun next vacation. Excelente, Flor. He will be running tomorrow in the morning. We have Rocío here. Rocío, he will be running tomorrow in the morning. Él estará corriendo mañana en la mañana. Así como que no le hables, él estará corriendo mañana en la mañana. No le llames por teléfono, ¿sí? No trates de contactarlo porque
He will be running tomorrow in the morning, porque él estará corriendo mañana en la mañana. In the morning. ¿Quedó claro? Sí, gracias. I will be swimming in Cancun next vacation. Oh, lucky you, Flor. Ya quisiera. Zule, Sosa, bienvenida. ¿De dónde nos ves, Zule? Hola, bienvenida. Tomorrow, dice. I will be visiting my parents next month. Eugene. Excelente. Sí, Eugene. I will be visiting my parents next month. ¿Te faltó la N en month? ¿Sí? Me too. Gracias, Leo, por seguirme. Muchas gracias. Eugene, bienvenida. Tu primer comentario, creo. ¿De dónde nos ves? Zule, ¿de dónde nos ves? Carol, gracias por seguirme. Muchas gracias. Ok, listos para el número 11, ya casi terminamos, número 11. Ok. Gracias, Zule, por seguirme. ¿Cómo se escribe la contracción de I will be? No hay contracción para I will be. I will be, así se queda, ¿sale? Solamente la contracción la podemos hacer aquí. Sería I'll ¿ok? Bueno, si a eso te referías, Areli, perdón. Carol, muchas gracias por seguirme. ¿De dónde nos ves, Carol? I come from Mexico City. Nice, Eugene. How is Mexico City right now? How is the weather? Por favor, teacher, ¿puede regresar al número 10? Of course. ¿Este o este, mister? User 7669. Hombre o mujer, ¿cómo te llamo, mister? Areli. Sí, dice Areli. Ok. Voy por más agua. Al siguiente dice. Ah, Narce. Eres inteligencia artificial. Ya me habían dicho que esos users con número así son como bots, que no son gente real. Pues no sé, yo soy nuevo en TikTok, TikTok. Ok, vámonos con la 11. Likes, ¿me van a dar likes? Voy a ir por agua, chicos, ahí vengo. No se vayan, nos quedan dos solamente, solamente dos. Ya me duele mi dedo mientras veo el live, le doy tap. Oh, Aldair, eres un alumno genial. Ok, gracias, Aldair. Perfect. Es el número 11 y aquí les va a explotar la cabeza. ¡Boom! Este es un tiempo gramatical buenísimo, dice. Lo que pasa es que no sé cómo cambiarle para poner mi nombre. Ah, ok, user. Yo creí que eras un bot, uno de esos bots. No, por favor, de nuevo, dice. ¿Qué pasó? No, por favor. Ah, no, por favor, de nuevo, de que les va a explotar la cabeza. Vámonos con la fórmula. Fórmula is going to be subject plus. Ok, auxiliary will. Y aquí viene lo feo. Auxiliary have. Aquí dos auxiliares, dice mi dolor de cabeza ese tiempo. Y luego tenemos past participle. Gracias por seguirme, user 22. Muchas gracias. Mi dolor de cabeza. Past participle y obviamente el complemento. Déjenme hacer esto más pequeño. Plus complement.
Ok. Y esto en español sería algo como que para el 2026, dice. That's my introduction of the sentence. It's my time expression too, ¿ok? Para el 2026 habré terminado la universidad. Para el 2026 habré terminado la universidad. Así sería una oración de futuro perfecto. ¿Ok? Ahora trabajemos esto en inglés. ¿Sí? O también pueden ponerme el tiempo, la expresión de tiempo me la pueden poner al final, ¿ok? Habré terminado la universidad para el 2026. ¿Me expliqué? ¿Sí me expliqué? Quiero pandas, chicos, antes de continuar, antes de irnos al inglés, panditas. Sí, dice Jazz. Ok, ya nos entendimos. Des, muchas gracias. User 76, muchas gracias. Pandas, Charlie, gracias por suscribirte de nuevo, Charlie. Ahorita te mando el libro. Jazz, muchas gracias. Un ejemplo en inglés. Vámonos con el ejemplo en inglés. Sería she, uno de los ejemplos del subject. El auxiliar no lo cambiamos. She will. El auxiliar no lo cambiamos. Have. No importa que tengamos she aquí, este no lo vamos a cambiar por has, ¿ok? No, no se cambia porque tenemos el will aquí. She will have finished. She will have finished university by 2026. Ella habrá terminado la universidad para el 2026. Aldair. ¿Fácil o difícil? Este está fácil, creo yo. Pandas, si entendimos o si necesitamos otro ejemplo. Y con el verbo work. Habré trabajado. Habré trabajado sería I will have worked. I will have worked. Habré trabajado. Yeah. Flor de Nuez dice, muchas gracias por los pandas. Vamos bien. Ok. Lo más bonito, bienvenido al live. Bienvenidos, bienvenidos. Vámonos con ejemplos. ¿Listos? ¿Ya tienen sus ejemplos listos? ¿O ya copiaron la fórmula? She will have finished the university. She will have finished the university. Let's continue. Examples. A ver si andan muy, muy, porque este sí puede ser un poco complicado, ¿eh? Right. Ejemplos, ejemplos. Teacher, ¿me puede enviar el libro por favor? Dice, soy Narce. Narce, el libro es exclusivo para los suscriptores. Te puedes suscribir en mi TikTok, aquí en ahí donde dice subscribe. All right. Creo que es $5, algo así. Y cuando te suscribas, te enviamos el libro. ¿Vale? Lo que puedo hacer es que te agreguemos a un grupo de WhatsApp. Aldair es el encargado. Le puedes enviar un mensaje a Aldair. O también ahí en mi biografía, también viene la liga de mi WhatsApp. También puedes mandarme un WhatsApp a mí. También te agrego al grupo. Y si quieres el libro, te suscribes a mi TikTok y te enviamos el libro. Teacher. Ok, teacher, mil gracias, dice User 76. Excelente. Luisa will have drunk en Karim León, dice, oh. A ver, Eugene, vámonos con Eugene primero. Eugene, I will have
I will have finished. I will have finished the English course. Damn it. Oh my God. Finished. Finished the English course by 2025. Habré terminado el curso de inglés para el 2025. Excelente. Muy bien. Dice, at the night, I will have cleaned my room. A ver, este es para Charlie. Charlie dice, at the night, GHT, comma, I will have cleaned my room. Ok, mira, Charlie, ¿qué pasa aquí? Usualmente el at está ligado a, por ejemplo, lo que podemos hacer aquí para arreglarlo sería eliminar el da y puedes decir at night, y en realidad no sería correcto, Charlie, porque te voy a decir por qué. Porque como estamos lanzando todo al futuro, o sea, aquí estás presente, ¿no? Y tú estás lanzando al futuro, o sea, para la noche yo habré limpiado mi cuarto. Para la noche yo habré limpiado mi cuarto. Entonces, este lo podemos cambiar by night, para la noche. All right? Pero el ejemplo está bien, está bien. By night, I will have cleaned my room. Para la noche habré limpiado mi cuarto. No, dice, faltó Fabi's Tech, gracias por seguirme. Me faltó el open, dice Aldair. ¿Dónde está tu ejemplo? No lo veo, mister. She will have watched in the room. ¿Te falta, Rocío? ¿Te falta algo, Rocío? ¿Te falta más contexto? Dice, she will have watched. ¿Qué habrá visto? Eso es lo que te falta. ¿Qué habrá visto? Resize. It's too big. Jamen, gracias por compartir el video. Charlie, gracias, si entendiste, excelente, gracias por el panda. Ok, Rocío dice, she will have watched, ella habrá visto, she will watch TV. She will have watched TV. Ella habrá visto televisión in the room. Ella habrá visto televisión en el cuarto. Te falta contexto todavía. I'm sorry. ¿Qué podrían ayudarle ahí a Rocío? She will have watched TV in the room. Ella habrá visto televisión en el cuarto. Acuérdense que es para cuándo, en el futuro, ¿no? En el futuro. Ella habrá visto televisión en el cuarto para cuando in the night. No, ella habrá visto televisión en el cuarto by night. A ver, he will have listened music in the party. Hay que analizar este, todavía no termina. She will have watched TV in the room by, I don't know, by two. Before tomorrow, a lo mejor. No sé. Es que está como que muy raro eso de ella habrá visto televisión en el cuarto. Como que no es necesario que usemos este tiempo gramatical. Si se les complica mucho, es porque no es el tiempo gramatical correcto. La idea no encaja ahí. ¿Sí me explico? Al menos, a ver, Rocío, danos tu ejemplo en español para ver si tu idea encaja. Dice, finish worked. He will have listened music in the party. Ok, este es de Itzel. Hola, Itzel. He will have listened music in the party.
Dice, él habrá escuchado música en la fiesta. I will have paid my car. Ese está muy bueno. Por ejemplo, este, como que no tiene mucho sentido usar el futuro perfecto. Igual este. Hay que tener mucho cuidado en los contextos. Si no, no vale la pena usarlos, pues, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un límite de tiempo. Eso es necesario. Aquí tenemos el presente, aquí tenemos el pasado. Y hay un límite de tiempo. O sea, ¿para cuándo habré hecho eso? ¿Sí? Si esa es la idea que ustedes quieren transmitir, entonces sí usamos el futuro, el futuro perfecto. ¿Okay? No comprometan, vaya, ese tipo de. No se compliquen la vida, en otras palabras, pues. Dice Zule. A ver, Zule. I will have paid my car in 2025. Yo habré pagado, dice aquí, yo habré pagado mi carro en el 2025. En el 2025 yo ya habré pagado mi carro, por ejemplo. Roxy dice, ¿cómo se usa este? By. Ah, ok. El by es, lo podemos usar como time expression. No, no, no. Sí, como una time expression. Ajá. Y sería para cuándo, por ejemplo. Lo puedes usar by the time. Es más, by the time es como que te da más perspectiva del español. ¿Sí me explico? Como que no te causa tanto conflicto what's the word? No te causa tanto conflicto traducirlo. Si me dices solamente by, el cerebro como que no está muy acostumbrado a eso, pues. Y dices by the time, es para el tiempo que, como que eso ya lo tenemos más registrado. Dice, está viendo que no tenemos imaginación. I'm sorry. She will have studied French next month. Dice Flor, ella habrá estudiado francés el próximo mes. ¿Ok? El próximo mes. A lo mejor, Flor, si me dices para final de mes. ¿Sí? By the end of the month. By the end of the month. She will have studied French. Ella habrá estudiado francés. Ya me lo terminamos, ya este es el 11. Okay. Dice Aldair, ¿ya le puedo cambiar de diapositiva? Change it? Can I change it? Ok. A ver, Aldair. Yes, dice Flor. Aldair, aquí va. He will have opened. Vamos a poner un A aquí. A sushi, primero sushi, mister, para hacer el adjetivo del restaurante. Dice, he will have opened a sushi restaurant by the next month. By the next month. Este no lo ocupamos, ¿ok? Este da no lo ocupamos. By next month. Excelente, esta está perfecta. Dice, él habrá abierto un restaurante de sushi para el próximo mes. Para el próximo mes. Muy bien. Ready for number 12 to finish. Number 12. Listos. Hagamos unos segundos de likes, porfa. Tap, 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 tap. Tap, 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 tap. Así les voy a cobrar mi conocimiento por tap. Es decir, ¿quieren un tip de pronunciación? Cinco taps.
Listo. ¿Dónde andamos? Aquí estamos. Ok. ¿Qué fue? ¿Listos ya? ¿Cuál es la diferencia de solo decir he will open a sushi restaurant next month? He will open. Ok. ¿Cómo se pronuncia tu nombre? ¿Hamen? ¿Puede ser? Le di 1, 2, 3, 1, 2, 3. Thank you, Aldair. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia si solo dice he will open? He will open. ¿Quién puede contestar esa pregunta? Ya deben de saber. He will open a sushi restaurant next month. Y examen sin la E. Examen. Examen. All right. Examen. He will have open a sushi restaurant by next month. Es simple, es una certeza. Es simple y es una certeza. Dice, él abrirá un restaurante de sushi el próximo mes. Él abrirá, abrirá. Futuro simple. Y aquí dice, él habrá, habrá, esto es, oh Jesus Christ, habrá abierto un restaurante de sushi para el siguiente mes. Futuro perfecto. Que con will open solo es una posibilidad. Así es. Host. Follow the host. Mauricio, muchas gracias por seguirme. ¿De dónde nos ves, Mauricio? Bienvenido a mi live. Es tu primera vez, creo. El perfecto es una posibilidad, dice Flor. Correcto. All right. Continuemos. Ahora sí, vámonos al número 12, ya para terminar la clase por el día de hoy. Acuérdense que mañana iniciamos curso desde cero a las 9:30 de la noche, 10:30 de la noche, hora de Ciudad de México. Si quieren información, envíenme un WhatsApp directo a la liga que está en mi biografía de TikTok. Y ahí les contesto toda la información que les pueda dar de los cursos de mañana. Necesito aprender del pasado, dice Varillas McLovin. ¿Cuándo voy a enseñar pasado? Ya me sigues, Varillas, para avisarte cuándo voy a enseñar pasado. La mayoría que he visto están con principiantes, ninguno con pasado. Ayer trabajamos pasado, en realidad. Ayer estuvimos trabajando cuatro tiempos pasados. All right, continuemos. El nombre del tiempo gramatical va a ser. El nombre del tiempo, y eran pasados difíciles ayer, no eran de principiantes, eran de intermedio alto, de hecho. Número 12, Future Perfect Progressive. Sí, me los perdí, sorry. Varillas, mándame un WhatsApp y te agrego a un grupo. En ese grupo voy a subir las grabaciones que llevamos hasta el día de hoy, las grabaciones de los lives. Manda un WhatsApp ahí a la liga de mi biografía, porfa, y te agregamos a un grupo. Vale, pero antes síguenos, ¿ok? Y danos tabs. All right. Future Perfect Progressive. Vámonos con la fórmula. The formula is going to be subject. Plus, subject plus, progresión. Oh, thank you. Progressive. Oh Progressive. There you go. Thank you. Subject, auxiliary will. Acuérdense que va a ser muy similar, pero ahora ¿qué vamos a agregar? ¿Qué elemento extra vamos a agregar? Tenemos auxiliar have
Y tenemos otro auxiliar aquí, Dios de mi vida. I'm sorry. Auxiliary. Oh, no, no. Bueno, no, no lo vamos a considerar. Vamos a poner solamente been para no hacernos bolas. Y luego tenemos el past participle. Y luego, ya para terminar, el complement. Complement. Ahí está. Thank you. Right now. Excellent, varillas. Flor de nuez bien fijada, dice. Ya sé. Des, just purchased an auto renewal. Des, muchas gracias por suscribirte, Des. ¿Vas a tomar las clases mañana, Des? Ahora sí, con tu libro impreso y demás. Muchas gracias, Des, por suscribirte. Ahí te mandamos un mensajito para enviarte el libro, ¿sale? Ok, ¿quién me ayuda con la oración? Aquí sería Esmeralda, gracias por seguirme. Pat, Di, Santiago. Santiago de Chile, puede ser, Pat. Oh, me estoy alucinando. Gracias, Des, por suscribirte de nuevo. ¿Quién me ayuda con la oración? Alia, thank you for being here. I send you my love, maestro. ¿Solo es pagar lo que dice ahí para las clases o algo más? Carolina, sí, haz de cuenta que vas a entrar a, bueno, vas a pagar la suscripción. Vas a pagarla. The price is like $5 o algo así. Y nosotros te vamos a enviar un mensaje directo para enviarte el libro que tú tienes que imprimir, ¿vale? Ese libro lo tienes que imprimir para tomar clases en vivo a partir de mañana, 9:30 p.m. Hermosillo, 10:30 p.m. Ciudad de México. Perdón por los comerciales, chicos, pero de algo tengo que vivir, ¿ok? Entonces, de esa forma, Carolina dice, te suscribes, te mandamos un mensaje directo, te vamos a enviar el libro, lo imprimes y mañana pues tomas clase conmigo en vivo a esa hora que te comento, de lunes a jueves, con el libro ya impreso y trabajas junto conmigo, ¿ok? Ahorita no estoy trabajando con libro porque es un tema diferente, pero mañana iniciamos desde cero. Dice, ah, excelente. Sí está económico, gracias. De nada, Carolina, muchas gracias. She will have been studied English since yesterday. A ver, dice, she will have been, she will have been, oh my God. Este no es past participle. I'm sorry. It's verb plus ing, okay? I'm sorry. She would have been studying English yesterday. A ver, ¿cómo, quién traduce este de aquí? Muy bien, muy buen ejemplo, Flor. ¿Quién la traduce? Excelente. ¿Cuánto dura este curso de los lives? A la torre, men, dura un año en realidad. El curso completo, ¿no? Obviamente. I will have been opening sushi restaurant. Qué aferrado el de ahí. Vas a abrir un restaurante de sushi, ¿en verdad? A ver, I will have been opening a sushi restaurant. Por ejemplo, este ejemplo de Aldair no aplica muy bien para esta conjugación y les voy a decir por qué. I will have been opening a sushi restaurant. Dice, yo estaré
No, 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 no. Yo habré estado, dice. Yo habré estado. Ahí está. Yo habré estado abriendo. Al menos que seas una franquicia, por ejemplo, y puedas decir Walmart will have, por ejemplo, Walmart will have been opening a new store every day. Walmart habrá estado abriendo una nueva tienda cada día. ¿Sí? En tu caso, Aldair, no puedes decir, sí lo podrías decir, pero al menos que sea así como consecutivo, abrir un sushi restaurant y luego abrir otro, y luego abrir otro, y luego abrir otro. La oración está correcta, pues para una franquicia de ese tipo, ¿no? Yummy, dice Flor. Sí, I want to. ¿En dónde andas, Aldair? ¿Qué no andas en USA? ¿Listos con los ejemplos? ¿Ya tienen ejemplos? Sería, ella habrá estado estudiando. Ella habrá estado estudiando. No, profe, soy de Puebla. Queremos ir a Puebla. Nosotros, pasado perfecto, dice. Pasado perfecto. Ese lo vimos hace rato, I'm sorry. Ok, vámonos con los ejemplos, chicos, ya para terminar la clase el día de hoy y verlos el día de mañana. Ejemplos, ejemplos. Están complicados porque tienen que, acuérdense, las conjugaciones tienen su momento perfecto para usarse, ¿ok? No las obliguen, no quieran presumir el inglés como usando conjugaciones más avanzadas. Cuando no son necesarias, no son necesarias. I would have been swimming in the pool yesterday. Dame tiempo, Flor. Flor de Nuez dice, dame tiempo, acuérdense que el progresivo se enfoca a dar exageración en el tiempo. The teacher will have been teaching English classes this year. Excelente, I like that one. A ver, vamos a examen. The teacher will have been. El maestro habrá estado teaching. El maestro habrá estado enseñando English classes. Vamos a eliminar clases porque teaching ahí ya como que implica las clases. The teacher will have been teaching English this year. El maestro habrá estado enseñando inglés este año. No, esto no es, esto no me gusta mucho. Más futuro. Láncenlo al futuro. El maestro habrá estado enseñando inglés. For 3 years. By 2026. El maestro habrá estado enseñando inglés por 3 años para el 2026. ¿Me explico? Acuérdense, es importante poner el tiempo del futuro y estabilizarse ahí. A ver, ¿qué dice aquí? Charlie dice, he will have been cooking. He will have been cooking. Él habrá estado cocinando. He will have been cooking for all the morfina.
Oh my gosh, what are you trying to say, Charlie? Morfina? Is this like a... He would have been cooking cookies. Ah, okay. Cookies for all the family, maybe? Yes, morfina. Family. Morning, dice. I will have been finishing my English classes for next year. Very good. Okay, Des. I will have been finishing. I will have been finishing. Estaré terminando. Yo, no, no, no. Yo habré estado terminando. Finishing. Yo habré estado terminando el curso. No sé si aplique mucho de eso, ¿ok? Lo voy a escribir. Classes for next year. Creo que sí aplica. Next year. Yo habré estado terminando mis clases de inglés para el próximo año. Claro que aplica. No, dice Charlie. ¿De qué te referías, Charlie? Me faltó el bean. She will have married for 5 years. Aldair, tendrías que cambiar. Ella habrá estado. She will have married. Te falta el bean. Y no aplica mucho al de ahí, creo, porque estando casados, a ver, I will have been packing all day. Este sería de flor. I will have been packing all day. By 9 p.m., por ejemplo. No se olviden de esto. Yo habré estado empacando todo el día para las 9 de la noche. O sea, para las 9 de la noche, yo ya habré estado empacando todo el día. Muy bien. Poniendo énfasis en la duración del tiempo. I will have been learning English the next year. Eso está bien, Rocío. I will have been learning English the next year. Yo habré estado aprendiendo inglés el próximo año. No aplica, Rocío. A lo mejor yo habré estado estudiando inglés. ¿Por cuánto tiempo? ¿Para cuándo? Yo habré estado estudiando inglés por cuánto tiempo, duración del tiempo y para cuándo. ¿Cuál es tu límite de tiempo en el futuro? Eso les está fallando, chicos. Es un tiempo gramatical difícil, lo puedo entender. ¿Quién me da corazones? Tap, tap, tap. Tap, tap, tap. Tap, tap, tap. Corazones, corazones. I will have been waiting. I will, excelente, dice. I will have been waiting. Dice. I will have been writing. I will have been writing notes. Habré estado tomando notas o habré estado escribiendo notas during class. ¿Sí? Por ejemplo, yo habré estado tomando notas o escribiendo notas durante la clase el día de mañana. ¿Me explico? She would have been receiving her master title. Muy bien, Des. Excelente. She will have been receiving her master degree. Así se dice su título de maestría, ¿ok? Su master degree, título de maestría. By 2026, para el 2026. Ella habrá estado recibiendo su master degree
para el 2026. She will have been watching a movie. She will have been watching a movie, dice Carolina. She will have been watching a movie. She will have been watching a movie for 6 hours. Cambia la preposición by por for y estará perfecta. Ella habrá estado viendo una película por 6 horas. Wow. Maybe movies, porque una película, maybe, a lo mejor si repite la película y la repite y la repite, ella habrá estado viendo una película por 6 horas para las 10 de la noche, ¿sí? Como que hay que poner un límite del futuro, no lo olviden. Dice Aldair, ya te me había ido, creo que no se alcanza a ver, no se alcanza a ver todos. No entendí. A ver. For 1 year, by 2025. Hola, Maurice. ¿De dónde nos ves, Maurice? Bienvenido a la clase. No, ¿a qué te referías con for 1 year, by 2025? A lo mejor era el complemento de una oración, ¿verdad? Carolina 23 dice, creo que no se alcanza a ver todos. No se alcanza a ver mi pantalla. She'll have been cooking sushi by 2026. Ella habrá estado cocinando sushi para el 2026. Así es. Vico, muchas gracias por seguirme. Carolina, she will be watching a movie by... Oh, ok. Esa es del pasado. Carolina, te falta el have. She will have been watching. Jiji, bien terco el Aldair. Ok, Des, muchas gracias. Déjenme ser, dice Aldair. I will have been getting married by 2026. Por ejemplo, qué interesante ese ejemplo, Pau. Mira, dice, I will have been getting married by 2027. Si nosotros traducimos eso, dice, yo habré estado casándome. Y por ejemplo, el casarse, ¿cómo se escribe casarse? Con S. El casarse, no, aparentemente no. Solamente lo haces una vez. ¿Sí? Oh my gosh. I'm just going to switch to English. I'm sorry. One time. I'm very bad at Spanish. One time. Entonces, sería como ilógico, Pau, que estés casándote. Como yo habré estado casándome para el 2027. Digo, gramaticalmente lo puedes hacer, ¿no? Yo habré estado casándome para el 2027 7 veces, no sé, ¿me explico? Hay que tener cuidado con cómo usamos los tiempos gramaticales. Aquí no aplicaría. I will have been finished my university degree by 2027. Dice Eugene, cambia el finished por finishing, porque tenemos un progresivo. Yo habré estado terminando mi universidad para el 2027. He will have been playing video games in the evening today. ¿Eso está bien, Charlie? Dice, he will have been playing video games. Acuérdense, ¿por cuánto tiempo y para cuándo? Aquí podemos decir, by this evening today. Ok. For how long? ¿Por cuánto tiempo, Mr. Charlie? For how long?
He will have been playing video games for, I don't know, by this evening today. Está mezclado pasado y futuro. Es correcto, Rosie. Me encanta el desorden, dice el de ahí. ¿Está mezclado pasado y futuro? Sí, está mezclado pasado y futuro. Acuérdense que perfecto significa pasado. Casándome en bucle. Taco de sal, muchas gracias por seguirme. Pau, muchas gracias por seguirme. I will have been bought. Francisco cambia el bought por buying, porque es progresivo. Si no es progresivo, sí lo puedes decir. I will have bought. Yo habré comprado. Pero en este caso es, yo habré estado comprando un libro todas las semanas por un año. He will have been playing video games for 2 hours by evening today. By this evening today. Perfecto. Él habrá estado jugando videojuegos por 2 horas para esta tarde, pues. De que él ha estado jugando videojuegos por esa cantidad de tiempo y tu límite es para esta tarde, ¿no? Así es correcto. Muy bien. Pues we are finished. We are finished. Los veo mañana, tomorrow, at 10:30 p.m. CDMX time. Right. Si quieren el libro para esta clase, acuérdense, mañana empezamos desde cero. Desde cero. Desde cero mañana. Adquieran el libro imprimible en mi suscríbanse a TikTok y van a recibir el libro, ¿ok? Muchas gracias, ojalá pueda hacer una clase de causative verbs, please. Oh, Pau, andas bien fiera. Causative verbs es muy difícil. Ya andas con un nivel alto. Sí, ya traes un buen nivel, entonces, si andas pensando en causative. Sí, dice Pau. ¿Qué nivel traes, Pau? Alia, for sending me hearts. Gracias por el corazón. Que se salgan los del nivel alto, dice Des. No, Des, tranquila, qué agresividad. Thank you very much, Charlie. You're welcome. Gracias por suscribirte, Charlie. Te contactamos para enviarte el libro. Mañana te vemos 10 de la noche, 10:30 de la noche, hora Ciudad de México. Thank you, Aliyah, for the roses. Thank you. Thank you for the roses. No, si sirven estos temas porque se te olvidan a veces. ¿Ves? ¿Ves, Des? Qué agresiva. Eugene, muchas gracias por estar aquí. Rose, muchas gracias. Rose, tú estabas interesado en mi diplomado, me habías dicho ayer, ya no me mandaste el mensaje. ¿Cuánto cuesta el libro? El libro se tienen que suscribir a TikTok. Se suscriben a TikTok y nosotros los contactamos para enviarle el libro. Lo vamos a usar mañana el libro en clase. Jazz, muchas gracias, Jazz, por estar aquí hoy. Son cinco, son como $6, Sugey. La suscripción son como $6. Me acabo de suscribir y me interesa. Ok, perfecto. No llegó el libro, profe. Ahí te lo enviamos, Flor. Yo creo que te lo vamos a enviar por WhatsApp porque está un poco pesado, ¿vale? O te vamos a enviar una liga de Google Drive para que lo bajes de ahí. No te preocupes. Ahorita te llega tu libro. Ok, dice 105 pesitos mexicanos. Pásele, pásele. Muchas gracias, Des. Está bien barato el libro. Compren el libro. Les va a durar para todo el mes. Clases todo el mes. Ok, preguntas antes de retirarnos. Questions. ¿Cuánto nos queda? Vamos a. Yo escuché para todo el año. No, no, no. Bueno, si te suscribes cada mes, sí, Aldair.
Presente perfecto está mezclado con pasado y pasado. Perfecto está con pasado. Te traumaste, Rosy, ¿verdad? Te traumaste con la información de hoy. Todos los días tiene live, dice Pau. Sí, los lives van a ser de lunes a jueves. 10:30 CDMX time, ¿ok? A partir de mañana iniciamos desde cero, Pau. A lo mejor te aburres porque ya traes a nivel avanzado. Sí está bien complicado este PEX, dice Aldair. No, Aldair. El Aldair es bien lioso. No importa que se haya agregado al WhatsApp. Teacher, por favor, ¿puedes poner todas las pantallas? User, usuario 7669. Envía un WhatsApp ahí en la liga de, está en la biografía de TikTok. Y te vamos a agregar a un grupo en donde se envían las diapositivas de la clase. Ok. Aquí sería muy complicado, son muchas. Dice Pau, no hay problema, sirve que reestudio. Muchas gracias, mañana nos vemos, Pau. Claro que sí. Tú entraste hoy, ya andas tirando hate, dice Aldair. Aldair, te voy a decir algo. Viene desde la primera clase, man. Te ganó. Te ganó, Des. Y además ella ya se suscribió y tú no. Ella, sorry, man. Rosy dice. Está correcto así como lo escribí, de los perfectos. Está correcto, Rosy. ¿Sí? El pasado perfecto sería pasado del pasado. Y el perfecto sí significa pasado, definitivamente. Pasado participio, ¿ok? No olviden eso. Pero tú tienes puntos, Aldair, porque llevas el control del WhatsApp. Ok. Nos vemos mañana, chicos. Que tengan excelente clase, excelente noche. Cualquier cosa, envíenme un WhatsApp. Ahí en mi biografía está el link directo. ¿Vale? Nos vemos mañana. Que tengan buena noche, descansen y aprendan mucho inglés. Cambien su celular a inglés, cambien su computadora a inglés, escuchen música en inglés, radio en inglés a través de la aplicación TuneIn. Ahí les va a ayudar mucho. Y see ya tomorrow. Bye bye, guys.